Buena gente, ¿cómo andamos? Bueno, este es el primero de una serie de videos hablando del fútbol en un barrio, en una localidad o en una ciudad, ¿sí? Para este primer video no me la hice muy difícil, voy a hablar del fútbol en la ciudad que yo vivo, que es la ciudad de General Roca, Río Negro. Así que bueno, vamos con el video. Actualmente, en la ciudad de General Roca hay tres equipos que participan de la liga local, que son el Club Argentinos del Norte, el Deportivo Roca y el Club CIMAC. Para este video voy a dejar afuera al Club CIMAC por el hecho de ser un club reciente, creo que hace 2 años que está participando de la liga local. Por favor, si me equivoco, déjenlo en los comentarios. Y voy a hacer hincapié en estos dos primeros, en Argentinos del Norte y en el Deportivo Roca, que son los clubes más tradicionales de la ciudad. Vamos a arrancar por Argentinos del Norte. Fundado el 14 de mayo de 1941 por empleados de la colonia penal número 5, es por eso que obtiene su apodo, los carceleros, y de ahí es donde obtiene el color de sus camisetas, que es azulgrana, muy parecida a la camiseta de San Lorenzo, porque el uniforme de los empleados de la colonia penal era así, de esos colores. Su estadio, el CIT Formiga, asentado en el sector norte de la ciudad, tiene capacidad para 3.000 personas, y dato, del estadio a la colonia penal actualmente hay unas 6 o 7 cuadras, pero a su vez del estadio a 3 cuadras está el establecimiento de ejecución penal número 2, la cárcel. O sea que nunca mejor puesto que el apodo de los carceleros, que lo comparte con el Club General La Madrid de Buenos Aires, y son los únicos dos clubes, por lo menos que yo conozco, que tienen ese apodo. Si alguien conoce alguno más, por favor déjenlo en los comentarios. Y a su vez, comparte nombre Argentinos del Norte con un club de la ciudad de Tucumán y otro club con la ciudad de Clorinda, Formosa. También, si hay alguna persona que conoce algún club con ese nombre, por favor déjenlo en los comentarios. Actualmente disputa la liga local, la Liga Deportiva Confluencia, de la que fue campeón 3 veces, en el año 99, en el año 2010 y por última vez en el año 2017, y a su vez fue campeón del torneo Federal C del año 2018, que es uno de sus máximos logros. En cuanto a los clásicos, el número 1 obviamente es contra el Deportivo Roca, contra el que comparte el clásico de la ciudad, y después otros clubes con los que tiene una gran rivalidad son con el Club Cipolletti y con el Club Atlético Regina, con el Albo. Y por último, el Club Argentino del Norte tiene un eslogan que es el club que nunca vendió su historia. ¿Por qué el club que nunca vendió su historia? Bueno, está directamente relacionado con el otro club de la ciudad, con el Deportivo Roca. Corrían los años 70 y en ese momento había 4 clubes en la ciudad de General Roca. De esos 4, obviamente, el Club Argentino del Norte. Y los restantes 3 se fusionan y forman o dan origen al Deportivo Roca. De esta fusión también es invitado Argentinos del Norte a formar parte,
a lo que dice que no, hagan la huevada que ustedes quieran hacer, yo me quedo con mi club y con mi historia, y no formó parte de esa fusión. Por eso es que hoy en día se jactan de ser el club que nunca vendió su historia. Bien, y el otro club, el Deportivo Roca. Fundado el 1 de septiembre de 1974 por la fusión de tres clubes, que son el Club Italia Unida, el Club Río Negro y el Club Tiro Federal. Se dice que el color naranja de la camiseta es en honor a la famosa naranja mecánica, la holanda de los años 70. Todo esto es por comentarios de personas que he conocido a través del tiempo de los clubes, porque en internet no hay nada, no hay nada de información. Así que bueno, su estadio, el Estadio Luis Maiolino, tiene capacidad para 8.000 personas y está sentado en el centro de la ciudad. El Deportivo Roca es el actual campeón de la Liga Local y es el segundo máximo ganador de la Liga Local con 15 títulos, solo por detrás del Club Cipolletti. En cuanto a los clásicos, con Argentinos del Norte, obviamente el clásico de la ciudad, y después tiene una gran rivalidad con el Club Cipolletti, que es uno de los clásicos más importantes de la Patagonia, Deportivo Roca contra el Club Cipolletti, y por último tiene una gran rivalidad con Independiente de la ciudad de Neuquén. Y en cuanto a una de las cosas más importantes que tiene su historia el Deportivo Roca, es haber participado de los viejos nacionales en dos ocasiones, en el año 78 y en el año 82, y haber jugado y haberle ganado a equipos de la talla de Racing, de Rosario Central, haber jugado y haberle ganado a Argentino Junior, el argentino de Diego Armando Maradona. El Diegote jugó acá en el Maiolino. Así que nada, esa es una de las cosas más importantes que tiene el naranja en su historia. Y bueno, gente, hasta ahí el video. Espero que les haya gustado. Este va a ser el primero de una serie de videos que tengo pensado armar muy similares a este. Como siempre, muchas gracias por el aguante. Y nada, si pueden dejar un comentario, un me gusta y suscribirse al canal, es gratis, es un clic, no cuesta nada. Me estarían ayudando un montón, ¿sí? Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video.